Avui el president d'Aragó, Javier Lambán, i el ministre de Foment, José Luis Ábalos, s'han reunit al Ministeri de Foment per a parlar sobre els nous avanços i les mesures que es van aprendre per a fer del corredor Cantàbric-Mediterrani una realitat en el seu conjunt. La reunió ha mostrat una atmosfera positiva de col·laboració i de cooperació entre el govern i el Consell de la Generalitat Valenciana i també entre les pròpies comunitats autònomes. El gobierno de España y las comunidades autónomas creo que ha cambiado absolutamente la atmósfera que habíamos vivido los años anteriores con el anterior gobierno. En estos momentos hay una lealtad de ida y vuelta y nosotros planteamos esa lealtad reivindicativa para mejorar la posición de nuestros ciudadanos. A la reunió s'ha parlat de la importància que té la creació d'este corredor per a la cohesió del sud d'Europa, tant per als valencians com per a Portugal i el sud del Mediterrani. Nosotros, tanto el presidente de Aragón como yo, como desde luego el ministerio, vamos a continuar insistiendo en estos meses, semanas que faltan, para que se tome la decisión por parte del Parlamento y después de la propia Comisión, para visibilizar claramente que esto no es un problema de dos regiones de España, sino que es un problema que atañe realmente a lo que es la cohesión del sur de Europa. Finalment, s'ha recordat la col·laboració que hi ha entre el govern d'Espanya i el Consell de la Generalitat.